Bueno. ¡Ay! Venimos del finde molidos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Vamos a hacer un vídeo hablando un poquito de lo que ha sido la quedada de este fin de semana. Y digo, aprovecho y empiezo el vídeo de día, porque estáis viendo que estamos empezando casi siempre de madrugada, de noche, a hacer vídeos. Y es que yo, no es que me organice mal, pero es que me faltan horas del día, porque yo lo hago todo. Yo edito, yo grabo, ya lo he dicho muchas veces, hago pedidos a los proveedores, que ahora hablaremos de lo que ha llegado aquí. Organizo todo, estamos con los entrenamientos, dando atención personalizada a toda la gente que necesita ayuda en tema de nutrición, en tema de planes nutricionales para las carreras, para estrategia. Son muchas cosas y por eso nos tenemos que levantar muy pronto. La quedada ha sido todo un éxito. Ya veréis los vídeos, que lo voy a ir subiendo poquito a poco. El sábado fuimos 19 y el domingo al final 34. Poca broma, toda la gente que conseguimos convocar, que estuvieron allí entrenando con nosotros, y muy contentos, la verdad, porque además sumamos un montón de metros y de entrenamientos la semana pasada. Voy a poner por aquí mismo, todos los entrenamientos y el desnivel, que es lo más importante. No nos hemos resentido mucho de los dolores. Un poquito de sobrecarga, también cansados, y las zapatillas, os hablaré de ellas en una review que vamos a hacer, porque ya las hemos testado, las hemos probado por terreno muy, muy técnico, bastante técnico, y han respondido. De momento no hay ningún tipo de daño así que digamos, uff, hay que ver que solo tienen dos salidas. Pero contento con ellas, y ya hablaremos un poco de ellas en una review que haremos, que la grabaré esta semana y la subiremos la semana que viene. ¿Y hoy qué hemos hecho? Pues hoy hemos ido y hemos cumplido en el gimnasio. Tenemos carrera el sábado, entonces queremos quitarnos la fuerza cuanto antes. Y para ello hemos tenido que ir hoy. Hemos estado haciendo fuerza, dando e incidiendo un poquito más en los isquiotibiales, que he notado este fin de semana que se me han sobrecargado un poquito más, porque estarán más débiles y le hemos dado caña. Y también pues hemos aprovechado para soltar patitas haciendo un poquito de bici. Y bien, no me encuentro fatigado de piernas mucho, me encuentro más cansado, sobre todo porque ya os digo, no hemos parado, no hemos dormido estos días y es complicado madrugar hoy también, que nos hemos levantado a las 7 de la mañana, así que bueno, no pasa nada. Y aquí veis, pedido que hemos hecho a Nutrinovex, nos tiene que llegar también Fanté y 226, que al final conseguimos hacer el pedido el otro día. Y vamos a ver todo lo que nos han mandado esta gente, porque hemos pedido bastantes cosas que se habían agotado y ha tenido que ser un poquito más rápido el pedido de lo que pensábamos hacer. Recuperador por aquí, de fresa, que se había gastado el de fresa, que era el de chocolate. Y tenemos el Longobit 360, que la verdad que me está gustando mucho, pero ya os diré cuál va a ser mi isotónico que llevemos en carrera. Y la Glucobar estas, locura máxima en la web, producto más vendido de este mes. Son una pasada, tío. Están buenísimas y a todo el que le dé a probar, flipan. A ver qué más tenemos por aquí de Nutrinovex. Vamos a ver. Ah, es muy importante que nos habíamos quedado sin... Lo abriré. Sin magnesio. Y ahora mismo, el único que tenemos con magnesio líquido es Nutrinovex. Así que hemos pedido los tres sabores de limón, fresa y frambuesa. Y aquí tenemos el magnesio, que la verdad que se ha agotado muy rápido. Gran producto para llevarlo en caso de que nos entren calambres. Y es más efectivo que las sales porque va más rápido, sobre todo. También se ha agotado este, ¿eh? El Longobit 360, que es el mismo que el bote, pero lo tenéis también en monodosis. Vamos a colocarlo todo, que también nos ha llegado el sabor nuevo, este que veis aquí. A ver, apunta, colega, aquí, ¿vale? Este que veis, que es el Pro, el más grande, el de 50 gramos, que lo han sacado también en Fruta del Bosque. A ver, que no apunta el tío. Ahí está, Morero, ahí está. No me cunde el día. Vaya pelacos, menos mal que el miércoles voy, mirad. Esto es... iba a venir un chaval al entrenamiento... Al final no puedo venir. Me había pedido un montón de cosas. Me había pedido todo tú. Me meto la caja, tío. Nos había pedido Isotonic Gel, que se han agotado. High Energy. Le metimos una barrita de regalo. Entonces vamos a quitarlo todo para hacer el pedido. Ponerlo un poquito más decente, porque así está desastroso. Está. A ver, para entregarlo, pues lo llevo aquí. Porque para no gastar cajas y porque como llevamos tantos pedidos para entrenamiento oficial, pues era un coñazo. Y clientes que están pidiendo en rebajas, camisetuca, ¡ey! Que ya no queda de la L esta, se han agotado, y esta otra, ¿eh? Ojo, lo doblamos ahora y lo dejamos flama.
Seguimos trayendo cosas, ¿eh? 226, primera cajita. Y otra más por aquí. Aquí la tenemos, chicos. Estaba editando el vídeo de la semana. ¡Ay! Y ha llegado esto. Vamos a ver todo lo que trae, ¿eh? A ver, con vosotros. Yo, como siempre, la lío. Con esta cámara la lío que flipas, porque no me apaño mucho con ella. Me manejo mejor con la GoPro, sinceramente. Uf, cómo odio 226 que me envíe esto, tío. Porque como me envía cajas rotas, esto suelta un montón de polvo y tengo que limpiar luego los productos. Bueno, nos llaman, a ver quién es ahora. Ya os digo que hoy vamos a tope, no paramos, ¿eh? Hoy... ¡Calla, Casia! Hoy es un día de... lunes. Después de todo lo que hemos pedido el fin de semana. Día de locos, lo que yo diga, chavales. Es el de GLS, que se ha venido a llevar los paquetes. 4 paquetes se ha llevado. Y esto lo que os digo, mira. Ya lo enseño. Es el móvil de la tienda. Miguel, a ver, alguien me está hablando. Es lo que os decía, mira, como lo envían en las cajas rotas, fijaros cómo está el cacharro ahora. Estoy lleno de porquería, tío. A ver, ¿qué es polvo? Que no pasa nada, pero tío, ahora tengo que limpiarlo yo y se me ensucia la casa. Energy drink por aquí, en saquitos. Más energy drink por aquí, saquitos, sabor limón, sabor mandarina, que el de mandarina está brutal, ¿eh? Esto no puede faltar. Sales, a cascoporro. Más sales con cafeína, normales. Betalanina, a tope, betalanina a tope, para mis amigos de Ronda. Hidracero por aquí, que se había agotado. Nitro, Energy Shot, que esto es una bomba, 250 miligramos de cafeína. Y sales en monodosis, uf, la que estamos liando. Y en la otra caja nos han llegado los cinturones de 226, una diadema que habíamos pedido, las vitaminas que están por aquí y un montón de geles. El High Energy, que está aquí, y el nuevo, el de High Fructose, que se está vendiendo muchísimo. Ahora a colocarlo, no queda otra. Lo metemos en las cajitas, que queda mucho mejor que todo tirado por aquí. Tenemos que llenar la nevera, que después del fin de semana, estando en el evento, no hemos hecho nada. Caja número 3, por favor. He comprado botella de aceite, estoy muy loco. Bueno, que ya se va acabando el día. ¿Sabéis lo que pasa con estos días? Llega un momento en el que me voy a acostar y no sé si os pasa a vosotros, porque a mí me ocurre y me da mucha rabia, es que estoy todo el día súper agotado, súper cansado, y llega la hora de acostarme y me meto en la cama y no hay manera de dormir. No sé por qué cojones me ocurre eso, pero es una jodienda. Aquí estoy ya preparándome el desayuno de mañana. Me he vuelto a tomar pancakes, que veis aquí. Tiene una pinta bastante buena. Le echamos clarita de huevo. Le estamos poniendo un poquito de esencia de vainilla, porque no le estamos metiendo proteína. Copo de avena, coco rallado como fuente de grasa. Y un poquito de aceite que le ponemos aquí. Y un plátano, ¿vale? Y canela. Y listo. Y aquí ahora le daré una vuelta y vais a ver cómo queda. Como el sábado volvemos a competir, pues me estoy haciendo los pancakes, porque así ahorro tiempo a la hora de desayunar. Me es mucho más rápido esto. Además está bueno. Y por ejemplo, mientras saco a Casia, que tardo más o menos en sacarla unos 15 minutillos, pues me lo voy comiendo tranquilamente y así, ya os digo, ahorro bastante tiempo para poder dormir al menos media horita. Voy a dar la vuelta, ya veréis la que lío para darle la vuelta. A ver si está, porque salen burbujitas por ahí y cuando ya empiezan a salir burbujitas, está para darle la vuelta. Ahora mismo le vamos a dar la vuelta. Truco, dame el truco. Un platito con agua. Lo traemos para acá, lo meneamos un poquito. ¡Opa! ¡Fenómeno! Súper fácil, señores. Un poquito de aceite para que no se vuelva a quedar. Y vamos con ello. Siempre me queda un lado más gordito que el otro, porque ahora lo envuelco, lo echo todo aquí. Que es que siempre estoy liando, que se me ha llenado la tarjeta. Porque como he estado grabando vídeos de la review de las zapatillas, me dice tarjeta llena. Pues vaya liada. Pues nada, amigos, vamos a dejarlo aquí. Gracias por acompañarme en el día de hoy. Un día completísimo. También hemos hecho pedidos a Mountain, pedidos a Hyper Nutrition, que nos tienen que llegar a lo largo de esta semana. Y es que ya os digo, está siendo una auténtica locura lo que está ocurriendo en este mes, en el que hemos vendido a día de hoy 35 pedidos más que el mismo mes del año pasado, que es un importe bastante considerable. Y lo bueno de todo esto es que no da tiempo para hacer un colchoncito de cara a hacer más cosas adelante. Esto quiere decir, por ejemplo, textil, hacer algunas camisetas más, también hacer algunos calcetines más, esa es la idea. Ropa, tío, ropa que gusta tanto, pero no tantas cantidades como antes, e intentar hacer más variedad de colores, que a la larga es lo que nos va a dar un poquito más de vidilla. Me va a quemar esto, mientras hablo con vosotros, porque además en el textil es donde más márgenes hay
y para que lo rompo. Y la verdad que se agradece y mola ver a toda la gente con tu camiseta, como ha pasado este fin de semana, que en el primer día había 7 personas contando conmigo con la camiseta. Y eso mola un montón. Y muchas cosas que tengo ganas de hacer, porque vamos a hacer club de la Your Dreams. Aquí lo dejo ya, vamos a hacer club. Vamos a empezar a constituirlo en breve, para ya el año que viene federar a nuestros corredores y a los que quieran venirse con nosotros. Así que chicos, ¡muah! Besazo enorme, que se me quema esto. Nunca dejé de soñar, cracks. Gracias por todo, por todas vuestras muestras de cariño. Nos vemos en un próximo vídeo, señores. Chao. ¡Muah! Nunca dejé de soñar. A tope.